¿Crees que sí? Sí. Pero bueno, en la posición de un consumidor, yo seguiría varios críticos para ver un poco si somos todos de acuerdo sobre un vino, quiere decir que es bueno. ¿Sí? Si hay un crítico dice que está bueno y otro que dice que está malísimo, entonces hay que diferenciar un poco entre los críticos. ¿Sí? Entonces es difícil, ¿sí? Pero, porque hay de más a más críticos, ¿sí? Con blogs y con el web, con redes sociales. Yo soy muy, muy, muy de acuerdo con las redes sociales. Me gusta muchísimo el hecho de que la gente puedan sí, hablar del vino en las redes sociales. ¿Sí? ¿Te gustan las redes sociales? Muchísimo. ¿Sí? No, porque es una cosa democrática. ¿Sí? Puedes compartir tu opinión, la gente puede decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y qué bueno. ¿Y los enólogos no se han convertido como un poco en rockstars? Sí, algunos, y qué bueno. ¿Y es bueno eso? Para mí sí. Sí. No, porque da interés a la industria. Si no, son todos enólogos, son chemists, ¿cómo se dice? Sí, químicos. Son químicos. ¿Sí? Es el trabajo de un enólogo, son químicos. ¿Sí? En un sentido. Entonces me gusta mucho que sean rockstars, ¿sí? Que tienen personalidades, que dicen cosas un poco raras a veces. No, para un Sebastián Zuccardi no tiene que ver con un Matías Michelini, que no tiene que ver con Marcello Pellegritti, nada que ver con Michel Rolón, con Ale Pepa, con Ale Vigil. Todos distintos e interesantes, ¿sí? Y da interés a la industria. ¿El futuro del vino argentino, cómo lo ves? Muy bueno, pero to no todo, pero mucho depende de la economía. ¿Sí? Tipo de cambio, inflación, todo es con la cerveza, son los dos grandes desafíos para mí de la industria. ¿Te Porque gustaría? la calidad Sí. está buenísimo, ¿sí? Y va mejorando todos los años, ¿sí? Con una diversidad increíble, pero hay que promocionarlo y competir un poco más con la cerveza y convencer a los jóvenes a beber vino. ¿Cuándo Argentina puede llegar a tener un vino de 100 puntos Atkin? Veremos este año. Es que no quiero poner puntos altísimos demasiado temprano. Bueno, porque hay críticos que han puesto ya 100 puntos en Argentina y en Chile, Sí. sobre todo Sackling, y por el momento no quiere hacerlo. Pero este año lo veremos, porque está quedando. Todavía Pero un falta. día, pronto, creo que muy pronto, ¿Qué tiene que va a tener llegar. un vino para que vos digas, ya está, 100 puntos, llegó? Se puede decir que te para el corazón. Sí. Un momento. Conmovedor. Sí. Entonces veremos. Bueno. Pronto. Vais a llegar. Bueno. Gracias, Tim. Okay. T-shirt.